generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio como quemaba libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. De la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Soy de la generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia. Pienso que la población ha surgido mucho, pero aquí hay que hacer más conciencia de lo que pasó, de cómo nacimos, de cómo surgió esto, de la toma, de la gente que sufrió, de las noches que se hacían de vigilia, las mujeres que en el día hacían vigilia y el hombre en la noche, que llegaban de los trabajos cansados para poder luchar por un terreno. Así cayeron, éramos 5.000 personas, 5.000 familias. Murieron muchos niños también, murieron muchos adultos. Y eso hay que crear en la conciencia de la gente. Para nosotros lo fundamental es el rescate histórico, y en esa historia reconocemos
el ejemplo de esfuerzo y lucha que los primeros pobladores de Nueva La Habana establecieron acá. Y nosotros desde ahí generamos visión de futuro. Y esa visión de futuro la construimos en esto. Esto es más que una fiesta. Esto es convocar a los vecinos a que sean parte de un sistema de autogestión, de solidaridad. Y en eso estamos moviéndonos y por esto generamos. En lo personal, Nueva Habana es un reconocimiento, como lo dije en un comienzo, un reconocimiento a la lucha, a la búsqueda de un ideal común, como fue en su minuto la vivienda. Y hoy nos cruza linealmente con las historias que se viven. Acá, por ejemplo, tenemos mucho trabajo con los comités de allegados que siguen dando la pelea por la lucha, que el gobierno les niega subsidios, pero se siguen organizando. Y ese es el esfuerzo que Nueva Habana nos entrega. Y nosotros como pobladores, hoy en día con esta maravillosa fiesta, lo rescatamos. Hoy día estamos celebrando el 42 aniversario de la toma que origina el campamento Nueva Habana. Es una fecha muy importante para nosotros, muy emotiva, porque es el punto de partida para construir una historia, una memoria oral, que cada cierto tiempo nos recuerda y nos motiva, ¿cierto?, a seguir trabajando. Aquí nos encontramos la fuerza viva, la fuerza social de este territorio, que tiene una memoria fresca, pero un futuro para adelante promisorio, de lucha, de organización y de todos los sueños que se plasman en esfuerzos cotidianos por construir nuestra historia. Eso es lo más importante. Lo más importante para poder seguir construyendo la historia hacia adelante de los barrios es tener presente cómo se construyeron. Y el hecho de que los barrios sean construidos a partir de tomas de terreno por comunidad organizada es una historia que los últimos 20, 30 años creo que se han preocupado mucho de borrar esa concepción de la mente de los pobladores. Entonces, estar acá para nosotros significa eso, es como conectarnos con esa parte de la historia. Con la historia que tiene que ver, que ha sido construida por poblaciones y por ciudadanos que son conscientes de sus derechos, no solamente en la boca para afuera, sino que en el accionar de día a día. Entonces, bacán estar acá, nos llena de energía. Las organizaciones políticas y las organizaciones poblacionales son como la base de una organización ciudadana. Entonces yo creo que esta población es un ejemplo, y aparte que es un campamento que fue histórico y por eso estamos presentes, yo creo, mucha gente, porque es parte de la construcción de la memoria. El hecho de que no se llame Nueva Habana, o sea, el cambio de nombre, yo creo que tiene que ver con la memoria, y la memoria viva, que se dice, ¿no? Que el boca a oreja, y creo que este tipo de acto también participa en esta construcción de memoria. Siempre se ha visto como cuando la gente se organiza, sobre todo en situaciones barriales, yo creo que a este sistema, dicho de esa manera, le asusta que la gente se organiza. Entonces yo creo que por eso quizá no se sabe tanto en términos masivos, ¿no? Y por eso es importante estar acá, justamente para que esto perdure en el tiempo y se sepa, y que se vuelvan a nacer otras Nueva Habana en las tomas de terreno. Yo creo que este es un ejemplo de lucha para todo el país también. Bueno, yo creo que total emoción de estar acá y poder colaborar también y participar en una gran fiesta cultural donde estamos todos presentes y con un grupo de todos los géneros musicales también. Es una fiesta cultural, es una fiesta del pueblo, eso creo.